Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. No sé si recordarán un diario que hicimos hace algún tiempo, es este que les estoy mostrando, que es un efecto imitación piel utilizando cartón. Nada más para que recordemos un poco, voy a mostrárselos. Pues bueno, el día de hoy vamos a hacer otro muy similar con un diseño y tamaños un poco diferentes, pero es utilizando el mismo principio o la misma técnica. En esta ocasión pienso hacerlo para estos cuadernillos que quede de este mismo tamaño. Vamos a hacerlo para solo dos. Estos los vamos a decorar posteriormente en un video diferente. Y aquí ya tracé lo que va a ser el cuerpo del Midori. Si se fijan, cabe perfectamente y le podemos dar un par de vueltas al cuadernillo. En esta ocasión agregué unas pequeñas pestañas interiores que nos van a servir para guardar documentos adicionales en el interior. Ahora vamos a recortar lo que es el contorno. Así es como nos queda la pieza ya recortada con nuestras dos pestañas interiores. Voy a ayudarme de esta tabla suajadora para hacer los dobleces. Esto para que no se maltraten tanto las fibras. Claro que al final, por la técnica que vamos a usar, pues no es muy relevante que la usemos, ¿no? Hubiéramos podido simplemente doblarlo. Ahora voy a utilizar agua y acuarelas líquidas para darle color y esa tonalidad de piel a nuestro cartón. Voy a empezar humedeciendo un poco el cartón. Y ahora vamos a aplicar las otras acuarelas. Voy a empezar con la color amarillo. Posteriormente con la sepia. Y finalmente con la ocre. Todo esto para tratar de simular el color que tiene la piel ya cuando está gastada. Ahora estoy tratando de con mis manos revolver bien las diferentes acuarelas que utilizamos. Voy a humedecerlo un poco más por la parte trasera, pero solamente con agua. Y ahora vamos a estrujar nuestro cartón, teniendo mucho cuidado de que no se rompa. Lo único que queremos es romper todas las fibras y que adquiera esa apariencia de piel, es decir, el romper las fibras del papel y dejarlo todo arrugado a que se seque nos va a ayudar a darle esa apariencia o ese efecto de piel antiguo. Una vez que terminamos de arrugarlo lo suficiente, vamos a dejarlo secar. Yo lo dejé secar durante tal vez unas 16 horas. Una vez que está seco, vamos a utilizar unos folders de embossing. Esto para darle un estampado o más bien un relieve a lo que es nuestro cartón. Como no cabe completo, voy a hacerlo por partes. Aquí estoy utilizando una máquina suajadora de la marca Sizzix. Voy a dejar los links en caso de que quieran comprarlo. Yo la compré en Amazon. Y vamos a pasar nuestro cartón por la máquina suajadora. Podemos ver cómo se marcó el relieve y asimismo ayudó a que quedara
plana de nuevo, que no quedara toda cachureca, toda como chicharrón. Y ahora voy a continuar aplicando el suajado al resto de mi cartón. Ahí tuve que ingeniármelas un poco para lograr que todas las partes quedaran con relieve. Aquí ya hice las pestañas. Y así es como quedaría cuando esté doblado. Y ahora, para asegurarnos de que el relieve no se pierda una vez que estemos trabajando con él, vamos a rellenar esos huecos que dejó el relieve. Para ello voy a utilizar pasta para modelar de la marca Liquitex. Voy a aplicarlo con una espátula. Y como les decía, esto es para rellenar todos esos huecos que quedaron en el reverso de nuestro cartón. Este lado en realidad va a ir cubierto, no lo vamos a ver. Si se fijan, se puede apreciar el dibujo del relieve que tenemos. Y como les decía, lo que queremos es rellenar todos los huecos para que con el paso del tiempo no se suman o se deformen. Hay que hacerlo muy bien, cuidando de que también las orillas y los bordes queden correctamente rellenados, y vamos a dejarlo secar por unas 8 horas tal vez. Y una vez que está seco, podemos continuar trabajando con nuestro cartón. Afortunadamente no perdió su flexibilidad. Y ahora voy a aplicar un gloss gel, que es pues el gel medio que generalmente utilizamos para sellar nuestros trabajos y que queremos que los colores del papel permanezcan. Este también es brillante, por lo cual nos va a ayudar a contribuir a lograr ese acabado efecto piel. Vamos a aplicarlo sobre toda la superficie de nuestro cartón. En este caso yo solo voy a aplicar una mano, pero ustedes pueden aplicar si quieren hasta dos, dependiendo de cómo vean el resultado ya que se secó. Vamos a aplicarlo también en las pestañas, es decir, en todas las áreas efecto piel que van a quedar hacia el exterior. Una vez que hayamos terminado de aplicar nuestra primera capa de gloss o de gel medio, perdón, vamos a dejarla secar por unas 2 horas. Y así es como se ve una vez que secó. Si se fijan, pues ese brillo le ayuda a dar más esa apariencia de piel. Ahora vamos a forrar por el interior con tela. Y en el exterior quiero agregarle también algunos efectos de tela, como si fuera patch. Voy a utilizar estas tijeras de zigzag para cortar los elementos que quiero agregar. En este caso solo va a ser uno, y utilizo las de zigzag porque ayudan a que no se deshilache tanto la pieza como lo haría con una tijera convencional. Ahora también voy a cortar a la medida lo que es el forro interior. Voy a utilizar este plumón, que es un marcador especial para tela, que tiene la característica de que se va a desvanecer con el tiempo. De todos modos, este es la parte del revés, no hay tanto problema, pero para estar segura estoy utilizando en esta ocasión este marcador. Ahora vamos a recortar
la parte que delimitamos con el marcador. Y así es como nos debe de quedar, debe de empalmar perfectamente o bueno, relativamente bien en lo que es nuestro cartón. Aquí voy a cortar lo que son las esquinas para que estén redondeadas. Esto solo funciona para las esquinas que tienen 90 grados, las que tienen menos de 90 grados, como las pestañas interiores, pues hubo que hacerlo a mano. También voy a cortar algunos excedentes de tela que quedaron, ya que cuando aplicamos pegamento mojamos la tela y hacemos que se estire. Entonces puede ser que se deforme un poco la forma original. Ahora con una tinta negra y una esponja cosmética voy a oscurecer los bordes. Esto más que nada como parte del diseño y de que se siga viendo ese estilo antiguo de la piel. Y también voy a utilizarla para realzar algunos de los relieves que tenemos en nuestro cartón. Utilizo la esponja cosmética y no directamente la esponja que tiene la tinta, ya que podríamos oscurecer demasiado nuestro Midori. Y pues lo que queremos es simplemente darle un poco de efecto gastado y usado. Y ahora voy a poner los elementos, nada más los estoy colocando para ver cómo armonizan. Y voy a coser el pedacito de tela que cortamos anteriormente. Y así es como se ve, hice puntada de zigzag. Y ahora vamos a agregar la parte metálica. Para ello vamos a utilizar tachuelas de presión de la marca Tim Holtz. Voy a agregar un poco de cinta doble cara a la parte trasera de nuestra pieza de metal. Esto para darle un poco más de agarre al cuadernillo, es decir, perdón, a la pasta. Debería haberlo hecho tal vez con cinta 3D, ya que siento que esta no alcanzaba a hacer contacto con toda la superficie. Pero bueno, ahora estoy haciendo los agujeros mediante los cuales vamos a pasar esas pequeñas tachuelitas para ayudar a mantener unida nuestra pieza metálica. Aquí ya estoy tratando de insertar las tachuelitas a través de los agujeros. Voy a retirar lo que es la parte, el pegamento también. Aquí estoy tratando de abrir las patitas que tienen estas tachuelitas para que nos ayude a detener nuestro adorno de metal. Aquí un acercamiento de cómo estoy abriendo las patitas de la tachuela. Me estoy auxiliando con esta pieza metálica porque sí es bastante difícil y doloroso hacerlo directamente con las manos. Y ahora vamos a pegar la tela del forro interior con pegamento blanco marca Resistol. Voy a vaciar un poco en un botecito que tengo. Y vamos a aplicar con un pincel el pegamento. Voy a hacerlo por secciones, tratando de que queden pues como tiras. Esto para facilitarme pues el continuar secando el resto de las secciones. Perdón, continuar pegando el resto de las secciones. Aquí para ayudarme, primero fijé uno de los costados de la tela para que no se moviera de la posición que debe de ir,
y ahora estoy utilizando una plegadera de hueso para hacer presión en las áreas y pues haga ese contacto que necesitamos para que el pegamento sea efectivo. Ahora voy a continuar con las siguientes secciones. Si se fijan, estoy solamente separando la tela hasta donde ya pegamos. No la estoy forzando ni nada, simplemente es abrirla y hasta donde dé, para no despegar lo que ya pegamos. Y nuevamente por secciones, estoy tratando de que queden tiras. También estoy aplicando cantidades generosas de pegamento para asegurarme de que pues quede bien pegado. Y vamos a repetir este mismo procedimiento hasta que hayamos pegado todo el forro al interior de nuestro Midori. Aquí ya podemos dejar de decirle cartón, ya se ve más como un Midori. Vamos a retocar aquellas áreas de la orilla, especialmente que no hayan pegado correctamente desde un principio, y vamos a presionar. Ahora vamos a cortar ese poquito excedente de tela que pudo haber quedado. Esto por lo mismo de que cuando utilizamos pegamento estamos humedeciendo la tela y eso favorece a que estire. Entonces pues se deforma un poco el tamaño original y hay que hacer ajustes. Vamos a recortar todos los excedentes de todos los lados de nuestro Midori. Y ahora con pegamento blanco vamos a asegurarnos de que todos los bordes, todas las orillas estén correctamente pegadas. Y además, aun y cuando estén pegadas, vamos a darle un toquecito de pegamento con el pincel muy poquito cargado de resistol, de pegamento blanco. Esto para que el borde tenga este recubrimiento como tipo plastificado que queda cuando utilizamos pegamento, y también proteja de que se despeguen y pues pierda la forma de nuestro Midori. Vamos a dejarlo secar por un par de horas y ahora vamos a coserlo. Esta diferencia del proyecto que habíamos hecho anteriormente va a llevar costuras. Esto más que nada para asegurarnos de que no se despegue. Aquí voy a iniciar con las pestañas y una vez que ya haya cosido todos los bordes de la pestaña, voy a utilizar una costura recta. Vamos a coser lo que es el resto del Midori. Y así es como se ve. Si se fijan, las pestañas están cosidas hacia adentro, tienen también su borde. Aquí estoy poniendo los cuadernillos que ya adorné previamente, que si recuerdan no eran muy bonitos a la vista. Y voy a marcar la posición donde tengo que hacer mis perforaciones para hacer los ojales mediante los cuales vamos a pasar nuestros cordones para sujetar nuestros cuadernillos. Estoy replicando la misma altura de las marcas que hice previamente. Necesitamos 4 en total, 2 por cuadernillo. Estoy utilizando un lápiz de pastel, pueden utilizar un gis. Y ahora vamos a utilizar una perforadora de ojales. Este se llama Corpadine, de la marca We Are Memory Keepers. Lo pueden conseguir en Amazon, también les voy a dejar el link en caso de que lo quieran adquirir. Y vamos a perforar donde hicimos las marcas. Vamos a hacer nuestras 4 perforaciones. Y vamos a utilizar ojales metálicos que vamos a fijar con esta misma herramienta. Nos ayuda tanto para hacer los orificios como para fijar los ojales.
aquí ya aplicamos el primero. Si se fijan, queda bastante bien, no se maltrata ni nada. Y vamos a repetir el proceso con el resto de los ojales. Aquí ya está completo. Y ahora vamos a pasar nuestro cordón elástico. Este lo pueden conseguir en mercerías, aunque, bueno, no quiero decir dónde lo compré, porque no salió tan de buena calidad como yo esperaba. Resulta que a los pocos meses de estar colocado el cordón, empieza como a fracturarse, como a separarse, a romperse, y hay que reemplazar el cordón elástico. Eso no me gustó mucho, pero bueno, aquí en la Ciudad de México no se consigue mucha variedad de mercería, entonces pues es lo que hay. Aquí estoy agregando dos tiras para cada juego de ojales que tenemos. Voy a utilizar un encendedor para quemar las puntas y que no se deshilachen. Y ahora voy a poner mi cuadernillo, aun y cuando no está diseñado para un Midori, siempre podemos pues ajustarlo y de cierto modo forzarlo a lo que queremos. Y ahora vamos a cortar el cordón que va a mantener cerrado nuestro Midori. Vamos a necesitar hacer otro ojal. Repetimos el mismo procedimiento. Y vamos a pasar nuestro cordón. Voy a utilizar unas piezas de bisutería, que es un dije en forma de patín antiguo, y unas como argollitas, solamente por efectos decorativos. Me costó un poco de trabajo pasarlo a través de las argollas, es decir, pasar ambos cordones a través de las argollas. Tuve que auxiliarme de pues una especie de aguja que tengo. Y bueno, aquí ya pude poner todos mis elementos, mis dos argollas y mi dije. Hice un nudo al final y ese nudo es el que va a atorarse. Y pues bueno, así es como queda nuestro diseño. Es parecido al que habíamos hecho inicialmente, pero tiene las variaciones de las costuras, el parche de tela y las piezas metálicas. Es decir, con un mismo concepto podemos hacer diferentes presentaciones del mismo, que al final pues pueden ser ideas muy diferentes entre una y otra, a pesar de ser la misma base técnica, por decirlo así. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor denme un like o háganme algún comentario. O también, si no lo han hecho todavía, suscríbanse a mi canal. Y pues bueno, nuevamente espero que les haya gustado este proyecto. Si tienen alguna idea de algún proyecto que quieran hacer y no sepan cómo, pueden contactarme, ya sea que intente yo hacerlo por ustedes y les comparto el video, o por medio del chat de YouTube pues podemos intercambiar ideas y llegar pues a algún lado, ¿no? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Bye.